rápidamente la Vizcachera, que quiere ir en busca de la igualdad. Cansa, siga, dice Banduca, que no ha pasado nada. Y ahora sí, el bullicio del pueblo vizcachero, que sabe que está cerca del empate el elenco de Recreo. Se defiende el de Recreo Sur. Así estamos viviendo, sintiendo, disfrutando, mirando este clásico recreino, que por ahora lo gana la Perla por 2-1. Pero va el elenco de Martín Celeri en busca del empate. La Perla, que por un momento no encuentra ritmo en este segundo tiempo, lo aguanta como puede para tratar de alguna que otra contra letal. Allí vendrá entonces el tiro libre, le va a pegar Finucci. Todas las parejitas, todas dentro del área, se defiende el equipo del Flaco Tobaldo. Rossini dando indicaciones, que no haya agarrones, muchacho, dice. Allí va Finucci, centro pasado al segundo palo, aparece el Chino Puy solo. ¡Gol de Nobleza! Apareció el Chino Puy en soledad allí, cuando queda tendido en el piso Rossini. Quedó mal parado, pero ¿a quién le importa? Apareció el Chino Puy a los 19. Ahora pone el clásico 2-2, Fabi.